El primer respondiente es el encargado de evaluar la escena, comenzar la revisión del lesionado y activar los servicios de emergencia. Esto es Salud en Sonsón TV Noticias. Sección patrocinada por el Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Familab. El Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterasas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741. Celular y WhatsApp 322-606-6226. Facebook, Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab. Instagram, Laboratorio Clínico Liliana Giraldo. Servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia. Sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. A la hora de atender un accidente, se debe ser una persona tranquila en el momento de la urgencia, que sepa mantener la calma y actuar rápido. Esas son algunas de las características del primer respondiente. Un primer respondiente es la persona que en caso de emergencia o desastre, con un conocimiento básico, se protege a sí mismo y ayuda a las personas afectadas cuando lo necesitan, y colabora con las entidades de respuesta suministrando información adecuada y concreta sobre lo ocurrido o lo que eventualmente podría ocurrir. La respuesta a emergencias y desastres en los primeros minutos es vital y siempre es ejecutada por personas comunes y corrientes, como usted o como yo. Por vecinos, compañeros, amigos, doctores, estudiantes e incluso desconocidos. A partir de eventos como terremotos, inundaciones, deslizamientos, incendios, entre otros, son las que afectan a las personas, ocasionan daños en las viviendas, en colegios, vías de transporte y servicios públicos. Estos daños pueden provocar una crisis social que hace necesaria la presencia del primer respondiente. Hay que tener en cuenta que una emergencia puede ocurrir en cualquier momento. Colegios, entidades públicas y de gran aglomeración deben tener establecidos protocolos de atención en el caso de presentar algún incidente. Otra de las herramientas de un primer respondiente es la conducta PAS: proteger, alertar y socorrer. Son los pasos que se deben seguir siempre en ese orden ante una situación de emergencia, con una o varias personas heridas que necesiten asistencia sanitaria especializada. Proteger. Lo primero de todo es protegerte a ti mismo y al accidentado y a terceras personas, haciendo la zona segura para evitar más daños o lesiones. Alertar, llamando a emergencias o autoridades competentes. Si tú mismo no puedes hacerlo, pues pídele el favor a alguien que lo socorrer. Es aquí donde debes realizar los primeros auxilios que sabes, teniendo cuidado de no extralimitarse. Es mejor que no manipules el accidentado si no sabes qué hacer. Una mala actuación podría ocasionar un daño por negligencia, lo que tiene consecuencias de ley. Y a esto se le conoce como responder a la comunidad, que podemos ayudar y ser solidarios. Si no sabemos cómo actuar ante cierta emergencia, podemos ayudar llamando a las entidades competentes, como el hospital, los bomberos o la policía. Entidades públicas, empresas, entre otros, deben tener una persona capacitada en ser el primer respondiente en caso de que se presente un accidente en la organización.